Hey, muy buenas tardes tengan todos. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Montiel. Básicamente yo soy el más viejo de todos los Montieles que están aquí. Créanlo, para mí es una bendición estar con ustedes en esta tarde compartiendo la palabra de Dios. Pero les tengo una mala noticia. No traje ningún chiste hoy. Les prometo que la próxima vez les voy a traer un chiste. Pero traigo buena noticia. A través de la palabra de Dios, que son mejores, que refrescan el alma. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y busquemos la presencia de nuestro Dios. Y con un corazón humilde, pidámosles al Señor que muestre su gloria. Que el Espíritu Santo nos hable hoy. Y que podamos salir llenos de su gracia, de su misericordia y de su poder. Señor, te alabamos en esta tarde, Dios. Señor, háblanos hoy. Presentamos nuestras vidas para que tú, Señor, nos hable hoy. Pedimos, Dios, pues que tu gracia, tu palabra, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos decir verdaderamente cuán grande eres tú, Señor. En esta hora recibe la honra, la gloria y toma control. En estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa que todo ser humano busca? Seguridad. Busca seguridad física, familiar. Busca también seguridad en el país. Todos buscamos seguridad. Pero es que es muy bueno cuando tenemos seguridad porque podemos dormir tranquilos, podemos comer tranquilos, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos un buen grupo de seguridad que nos cuida físicamente. Y yo pertenecía al grupo, pero me sacaron. Que no rindo las cualidades físicas. No, yo realmente desistí del puesto, realmente, para concentrarme. Y ¿saben algo muy importante? Que la seguridad más grande es la seguridad espiritual que ofrece Dios. Amén. Que protege nuestro ser completamente y que permite que hagamos actividades. Y Dios conoce nuestro ser, conoce nuestro cuerpo, conoce nuestro espíritu y nuestro medio ambiente. Él conoce nuestros corazones. ¿Saben que dice la Biblia que el corazón es engañoso? Hay cosas guardadas en nuestra vida que nosotros no sabemos. Miren, yo acepté al Señor cuando tenía 19 años. Y todavía estoy aprendiendo de Dios. Dios está sacando cosas de mi corazón que yo no las sabía. Pero cuando acudimos a Él, Él nos habla a través de su palabra y nos habla a través de otros hermanos, nos habla también a través de todo lo que vemos. Y en el Salmo 139, David detalla ese cuidado de Dios, detalla ese cuidado omnipresente, omnisciente y omnipotente de Dios. Y lo declara porque él tuvo una experiencia muy poderosa. Se enfrentó a un hombre que, Goliat, que tenía toda la tecnología de ese tiempo. Tenía esos escudos nucleares, esos armamentos nucleares, y él tenía una pobre onda. Mas, sin embargo, por el poder de Dios pudo vencer. Gloria a Dios. Y esa es la victoria no está en lo que somos humanamente. La victoria no está en lo que poseemos. La victoria no está en el dinero que tenemos guardado en el banco. La victoria está en la gracia y en el poder de Dios. Porque Dios es el dueño de todo. Y quiero invitarles a que la experiencia de David, que lo hizo a través de un salmo, que es una canción y una poesía, y quiero invitarles a que busquemos el Salmo 139, del 1 al 12, él expresa eso. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. El único que conoce quién es usted y quién soy yo es Dios. Yo no me conozco. A veces respondo de una manera cuando no debo responder. Pero Dios conoce nuestros corazones. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo. Cuando voy a Florida, cuando voy a Veracruz, cualquier lugar, Dios nos está mirando.
y cuando descanso en casa. ¿No sabía usted que puede descansar tranquilo cuando confía en Dios? Porque Dios nos está mirando. Y el enemigo no podrá tocarlo. Y si lo toca es porque es permisible por Dios. ¿Sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que yo lo diga. A veces mis palabras no son de bendición, créanlo. Pero Dios, por su perdón y por su gracia, me corrige. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Nosotros nunca vamos a entender lo que Dios sabe. Conocemos una pequeña parte, pero sí podemos y estamos experimentando su poder. El hecho de que estemos aquí tan tranquilamente, ¿verdad? Cuando la tierra se está moviendo, rotación y traslación a 146 mil millas por hora y nosotros tranquilos aquí. Dice en el libro de Job que Dios sustenta la tierra de la nada, simplemente de su gracia. Gloria a Dios. Vas delante de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Hay muchas cosas que yo me escapo de mi esposa realmente. Pero de Dios no puedo escaparme. Por eso trato de hacer las cosas que mi esposa no ve, que no ofenda a Dios primero, para no ofenderla a ella. Versículo 8, si subo al cielo, allí estás tú. Fíjense que es una profecía. Ellos no podían elevarse ni siquiera a 30 metros. Nosotros ahorita podemos ir viajando a 30 mil pies de altura, que no hay presión, no hay casi gravedad, pero no sentimos nada por la compresión que hay en los aviones y podemos viajar tranquilo. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Esto es importante e interesante, porque habla de nuestro futuro final. Dice la Biblia que vamos a morir, todos vamos a morir. Pero ¿está usted preparado cuando Dios lo llame a la tumba o lo quemen? Su espíritu va a estar con él. ¿Ha recibido usted a Jesucristo? Podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Amén. Amén. Hay cuatro puntos que le quiero, o cuatro principios en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que nos hablan de la presencia de Dios y del cuidado de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 21-22 dice: entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree este? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Ahí había una discusión. Entraron un paralítico en una casa y Dios lo sanó y les perdonó sus pecados. Pero los fariseos no creían en él. Y Jesús conocía los pensamientos de eso. Fíjense, cuando nosotros hablamos con un hermano, Dios sabe si estamos hablando de corazón o pura palabra. Por eso es importante, discernir las amistades. Porque no todo el mundo desea el bien para usted o para mí. Y si no desea el bien, tenemos que responder con bien. Porque la Biblia dice que no debemos pagar mal por mal, sino mal, bien por mal. En Mateo capítulo 12, versículo 36 a 37, dice: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrá que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que te digas, que te absolverán o te condenarán. ¿Saben que Dios guarda un registro de eso? Ese registro solamente puede ser borrado por la sangre de Cristo.
por la sangre de Cristo, porque la verdad que si mi registro, aunque yo he vivido 7 décadas, parece mentira, 7 décadas, y si me pongo a pensar todo lo que he dicho, yo creo que aquí no hay personas suficientes para, por el número de personas que yo he ofendido, pero por su gracia y por su misericordia, eso está pago por la, en la cruz. En Mateo capítulo 10, versículo 31, dice, en cuanto a ustedes, cada cabello está contado, así que no tengan miedo, para Dios son más valiosos que ustedes que una bandada de gorriones. Menos mal que Dios no tiene tanto problema conmigo ahorita. Lo tenía cuando yo tenía 14, 15 años, yo tenía era esa cabellera que llamábamos antes afro, pero eso fue hace tiempo. Alguien dijo por ahí, me gusta eso. Pero saben, el cabello, algo tan insignificante. Yo creo que si yo hubiera conseguido todo el cabello, lo hubiera guardado y me lo hubiera injertado todavía, estuviera como muchos de ustedes aquí. Pero no es así. El cabello. ¿Saben qué? Ahorita, con la tecnología del ADN, se han descubierto crímenes que se cometieron hace 20, 30 años, 10 años atrás, por un cabello que han dejado, por el ADN. Más adelante vamos a ver eso. Dios controla nuestro tiempo y existencia. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sabes qué? A usted le espera una muerte. ¿No sabían eso? Si no lo saben, miren los obituarios, que lo veo todos los días. He visto personas trabajando conmigo, he visto personas en el gimnasio conmigo y los dejo de verlo por una semana, pero busco los obituarios, aparece su nombre ahí, tarde o temprano. Pero usted está preparado para eso. Lo que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir eternamente porque somos inmortales por la gracia de Dios. Segundo punto que traigo es, somos una obra perfecta y completa de la ingeniería y de la omnipotencia de Dios. Lo que le voy a decir ahorita no es testimonio, voy a dar también parte de la Biblia, pero son testimonios de científicos lo que han descubierto ellos, tratando de negar la existencia de Dios. Y una de las cosas que ellos han descubierto es que todos tenemos células. Las células solamente miden como 30 a 40 micrones. ¿Ustedes saben qué es un micro? Les voy a dar una referencia. Si usted agarra esas reglas cuando estaban en la primaria, no sé si ustedes las tuvieron, pues yo tuve que eran reglas de madera, en milímetro. ¿Cuántos tuvieron de eso? Ustedes son viejitos también. Y el segmento más pequeño, ese es un milímetro. Si dividimos ese milímetro en miles de partes, eso es un solo micrón. Una célula es solamente lo pequeño. Ahí es donde está la vida. Quiero mostrarle una foto, la foto número 1, por favor, hermano. Eso son ustedes, soy yo cuando nacemos. Eso es, deben ser, eso es una célula y dentro tiene un núcleo. ¿Ustedes ven esos dos núcleos ahí? Eso es, ahí estamos nosotros, en ese núcleo. Porque eso es una fusión. Cuando el espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la mujer, de millones de espermatozoides que tiene el hombre, solamente uno entra. En muchos de mis hijos entró el mejor. Fíjense qué maravilla, fíjense lo que somos nosotros. No tenemos nada de qué jactarme. Créanlo, qué maravilloso es eso. Amén. Y fue un científico, dos científicos, españoles y no recuerdo el nombre de los dos. Pero descubrieron eso y se dieron cuenta. ¿Verdad que el quien hizo eso es sumamente inteligente? ¿Ve? Y ahí es por primera vez, eso se descubrió hace como 10 o 15 años atrás. Por favor, la foto número 2.
ese óvulo, ¿verdad? Ese núcleo o esa célula se va creciendo. Va creciendo y se va multiplicando dobles. Doble. Lo doble significa, fíjense, hay dos razones importantes que provenimos de un hombre y una mujer. Eso ahí se va desarrollando y se forman todos los órganos, ¿verdad? Y también están los... Busca la chuleta aquí. Las cromosomas, que son 50% de la madre y 50% del padre. Eso no es un testimonio de que venimos del hombre, de dos personas. Y si seguimos eso más adelante, ¿verdad? Sigue recreciendo, se forma todo el cuerpo humano. Tenemos, esto es debatible ahorita, entre 20 y 30 billones de células. ¿Saben lo que es eso? Pero lo maravilloso que eso está el ADN ahí. Y está puesto en un lenguaje, no está así al azar, en un lenguaje que da instrucciones para que desarrollen los músculos y que da instrucciones de que somos únicos y que pertenecemos a una raza de otras personas. Porque el 99.9% de los ADN, todos lo tenemos. Usted tiene el 99% del que tengo yo, pero hay 1% que me diferencia de usted. Somos únicos para Dios. ¡Qué bendición! Y solamente cuatro letras que se realiza una librería de 32,000,000,000 de palabras. Fíjense cómo Dios nos está hablando. Cómo Dios le habló a estas personas. Miren lo maravilloso de la creación. Ellos dijeron, realmente esto tiene que ser una persona inteligente. Sumamente inteligente. ¿Saben que si nuestro ADN se escribiera en un libro, pues el libro tendría que tener 1,000,000 de páginas? ¿Por qué existe eso tan maravilloso? Porque Dios nos ama. Si no hubiera el amor de Dios. Y otra cosa importante, fíjense, que si se desenrolla el ADN, es tan largo que pudiésemos ir al sol 36 veces. 36 veces. No lo digo yo, científicos que ya lo han descubierto. Y todavía se están descubriendo más grandes cosas, porque es un Dios maravilloso. ¿Me dan permiso para tomar agua? ¿Saben? Me emociona hablar de eso. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y testimonio de personas que están investigando y descubren que lo que hay, lo que existe, es por una mente inteligente. No solamente una mente inteligente, sino una mente amorosa. Amorosa. ¿Saben que el volumen nuestro, lo estuve buscando, es dependiendo la contextura de la persona? Yo estoy en la clase media, gracias a Dios todavía. Son aproximadamente 66 micrómetros. No es nada en nuestro volumen. Y está toda esa información enrollada ahí. ¿Quién lo hizo? Un ser inteligente. ¿Sabe que el edificio, uno de los edificios que hay para almacenar la data del internet y eso, donde hay 1,000,000,000 de gigabytes de información, es equivalente a un edificio de un estadio de fútbol? Y Dios lo hizo solamente en 36 micrómetros. Miren nuestro Dios. Miren el amor y lo grande que es nuestro Dios. Yo creo que Dios te merece un aplauso. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice Génesis, esto explicará por qué el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Cuando uno se casa, uno se convierte espiritualmente con la esposa y se casa también con la familia de ella. Y ella se casa con mi familia, ahí es donde vienen los problemas. Todos quieren dar opiniones.
todos quieren dar opiniones, pero son pocos los que ayudan. ¿Vieron la primera? Quiero, por favor, que muestren la primera foto. La primera. Ahí está demostrado. ¿Qué demuestra eso? ¿De dónde salimos? De dos personas. Y ahí ese núcleo se convierte en uno. Cuando uno tiene un hijo, se comprueba lo que Dios dice. Serás uno, tanto espiritual como físicamente. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen el 50% de los genes de mío y el 50% de los genes de mi esposa. A ustedes les dejo para que prueben cuál de los genes son los mejores. Yo creo que no me van a dar comida hoy. ¿Saben qué? Somos creados con el mejor cálculo matemático. Las mejores, tenemos las dimensiones perfectas para la vida en esta tierra y para la eternidad. ¿Saben algo interesante? Yo antes me preocupaba. Ahora cuando tenía como 15 años, me decían el narizón. Pero ya no me preocupa, porque Dios me va a dar un cuerpo mejor. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, que espero estar para ese tiempo, vamos a ser levantados para recibir al Señor. Somos creados con el mejor material y proceso bioquímico, con los mejores ingredientes de toda la tierra. ¿Saben que en los años 1600 se descubrió que hay 118 elementos químicos que componen todo lo que existe, todo? Y nosotros poseemos el 60%. Interesante eso, ¿verdad? ¿Saben qué significa eso, el 60%? Que generalmente provenimos de la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. Yo pensé que lo había apagado, perdonen. ¿Saben qué? No le da, es la memoria que me falló en apagarlo. Cuando dejamos que Dios examine nuestras vidas y tomamos su medicina, las cosas cambiarán. Las cosas cambiarán. Bueno, se me pasó por leerles realmente cuando en el Salmo 129, los versículos 13 al 18. Quiero leerles primero eso. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso, complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Lo que vimos ahorita ya estaba escrito en la palabra. Pero no había una manera como interpretarlo. Ahora podemos interpretarlo con la tecnología que tenemos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. La ciencia. Esto es porque Dios nos ha dado el conocimiento a través de la búsqueda para comprender lo que somos y quién es Él. Dos cosas, quiénes somos y lo que es Él. Somos criatura de Él. Así que no se gloríe en sí mismo, gloríese en Dios. Y si usted posee cualidades físicas, ¿verdad? O cualidades de belleza física, no tome eso como una gloria. Dele gracias a Dios. Y sea que Dios, porque para Dios todos somos iguales. Y Dios lo que ve es el corazón. Si usted tiene talentos, úselo para la gloria de Dios. Yo recuerdo que en mis tiempos, hay una foto ahí de los Beatles, para que sepan, del año 65. Ese era lo máximo en esa época, porque yo me acuerdo cuando los Beatles llenaban los estadios aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo gritando, ¿verdad? Y una vez John Lennon dijo, somos más famosos que Jesús. Y fue el primero que murió de los Beatles. Lo mataron en la calle. No quiero usar esta expresión, ¿ok? Pero lo mataron como un perro. Perdón de la expresión. No quiero ofender a nadie. Pero esa es la verdad. ¿Y sabe quién lo mató?
un fan de él. Interesante eso. Porque la vida del hombre es como la hierba, su gloria como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y mi oración, mi mensaje es que la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones para siempre. Para recibir al Señor cuando Él venga a buscarnos. En el Salmo 139, desde el 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Yo no sé, pero hay noches que yo no puedo dormir pensando en mañana, lo que, especialmente cuando, ya no tanto, ahora me quedo más tranquilo. Ya todos los muchachos están grandes, y verdad, pero cuando uno tiene niños, uno siempre piensa en el trabajo. Y yo recuerdo cuando comencé a trabajar aquí en una empresa, los demás compañeros que trabajaban conmigo, o sea, ellos, será porque en esa época no había tanto hispano, ¿no? Pero no era por la raza, sino simplemente ellos tenían ya varios años ahí, 15, 20 años. Y yo entro ahí básicamente a trabajar y no me enseñaban nada, nada, nada. Pero yo oré al Señor, busqué su palabra y en vez de pagarle por mal, le pagaba por bien. Una vez ellos hizo un programa que hizo un desorden y me mandaron a mí. En realidad yo no quería ir, porque primero no quería hablar conmigo. Pero por la gracia de Dios pensé en lo de David y Goliat. La gracia del Señor, el Señor reparó eso por mí. Y Dios hace cosas, milagros en nosotros, cuando nuestra mente, cuando nuestro cuerpo no puede, Dios la hace, siempre y cuando confiamos en su gracia y en su misericordia. ¿Saben que en el Isaías 64, capítulo 6, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia? No son más que trapos sucios, como las hojas de otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Eso es lo que somos. A pesar de la obra de ingeniería que Dios ha hecho en nosotros, nuestros corazones y nuestra mente, nuestros sentimientos se han desviado. Se han desviado completamente de Dios. Cuando Satanás atacó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? ¡Ey, ey! Dios es un mentiroso. Si ustedes comen de eso, van a ser como Él, van a ser dioses. Ahí entró el egoísmo. Y una de las cosas que todos tenemos que luchar es ese egoísmo. Que si continuamos en esa actitud, eso es lo que vamos a hacer, trapo de inmundicia. Pero podemos ser de bendición. Dios desea reconciliarnos. Busquemos en Isaías capítulo 1, 18. Luego dice Jehová: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Le voy a resumir. Todo lo que ustedes han hablado, todo lo que hemos hablado, todos nuestros pecados, si vamos a Jesús, Jesús lo va a limpiar. Dios lo va a limpiar a través de su gracia, porque Él derramó su sangre en la cruz. ¿Saben que la sangre es? ¿Por qué Cristo derramó su sangre? Él derramó su sangre, su ADN por nosotros. Dejó un registro grande para que nosotros fuésemos salvos por su gracia. ¿Saben qué? Tengo un problema ahorita. Se me está olvidando el español y no hablo bien en inglés. Ya varios hermanos me han dicho que yo he hecho mejor chiste que predicar, pero sigo adelante. En Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Qué maravillosa promesa esa, ¿no? De Dios. Y quiero en esta nueva tarde invitarles a ustedes que vamos al Señor y descansemos en Él.
Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe que la humildad es la puerta a las bendiciones de Dios? Esa es la puerta más grande. La Biblia dice como es, que es angosta, dice Cristo. Pero angosta por nuestro orgullo. Angosta por nuestra soberbia. Angosta por mi perspectiva. ¿Ves? Pero cuando nos humillamos delante de Dios, esa puerta se abre y podemos pasar grandemente. ¿Saben por qué Dios tenemos una ingeniería tan perfecta y tan maravillosa? Porque está en 1 Corintios capítulo 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Maravilloso eso, somos templo. Antes, el tabernáculo que se hizo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y si había pecado, ¡pum!, caía muerto. Ahorita somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Físicamente, biológicamente, bioquímicamente, humanamente y espiritualmente. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Así que es maravilloso servir a Dios. Y gracias a Dios por ustedes que toman tiempo. El tiempo que ustedes invierten aquí, eso no es un tiempo perdido. Es un tiempo que se están llenando de la gracia de Dios. Debemos proteger y cuidar nuestro cuerpo. Y lo más importante es tener la seguridad espiritual. En Salmo 91, que no está ahí, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Usted quiere habitar bajo abrigo, debajo de las alas del Señor, reciba a Jesucristo. Y en esta tarde quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros. Si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo, al salir puede hablar conmigo, con el pastor o con alguno de los líderes de la iglesia. Y estaremos dispuestos, digo, a ayudarlo a que usted crezca en su caminar. Estaremos dispuestos a que usted se desarrolle también y fortalezca esa fe. El proceso de entender las cosas de Dios toma tiempo. Dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en las gracias. Señor, en esta tarde te alabamos y te glorificamos. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, permite, mi Dios, que este sea este momento. Que tú toques sus corazones. Que tú hables, Señor, y te puedan recibir como tu Salvador. Y tenga esa gran bendición de tener esa seguridad tuya que tú ofreces en el Salmo 91 y también de descansar en ti, Señor. Bendice este pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.